Vamos a la información del momento. A la cárcel de Tacumbú, ahí está Alexis Aveiro. Buenas tardes. Aníbal, son imágenes y ustedes van a observar también. Uh-huh. Que se produce inclusive la presencia de tanquetas de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y en base a esas imágenes, inclusive, que ya compartíamos recientemente, que guarda relación con esto que a esta misma hora se desarrolla en el penal de Tacumbú. Una especie de motín, la quema de colchones, un área específica ya determinada. Ustedes pueden observar inclusive a lo lejos cómo se puede notar inclusive el sitio en donde desde hace unos minutos se emana muchísimo humo a raíz del siniestro que se produce a estas horas. Además de esto que le estoy mencionando, de la tanqueta, varias dotaciones de policía, de patrulleras, tanto de la comisaría segunda como de la jurisdiccional, que es la cuarta, ya prácticamente está sitiada toda el área. Vemos todavía salir mucho humo desde cierto sector del penal de Tacumbú y están trabajando ahora. Y atención, solo efectivos y bomberos de la Policía Nacional. No observamos aún la presencia de otros carros hidrantes. Al parecer existen algunos inconvenientes también de varias otras compañías de bomberos voluntarios para llegar y brindar la asistencia correspondiente. Y a medida que vamos llegando podemos observar el amplio despliegue de la Policía Nacional a fin primeramente de contener la situación. Los bomberos, y a juzgar por la tranquilidad, inclusive Aníbal, que podemos notar, podemos decir que uh-huh. el fuego adentro ya fue controlado, o ya no existe riesgo de expansión a otras salas. Uh-huh. Vemos que es hacia el centro aproximadamente. En el centro tenemos la capellanía y un poco más atrás ya es lo que es el penal de La Esperanza. Señor. No, acá desde prensa del Ministerio de Justicia dice que es una protesta de un grupo reducido, supuestamente, de pasilleros, ¿sí? molestos por el protocolo sanitario que se va a implementar para que vuelvan a recibir visitas, y recordemos que ese protocolo está... Claro, y hoy se anunciaba, Aníbal, sí. inclusive, que iban a poder recibir visitas nuevamente, que se va pero a establecer uno un protocolo estricto de sanidad, y de que van a recibir una visita por recluso, y eso va privada. A ser de manera aleatoria, ¿verdad? Sin privadas, y que finalmente son los reos quienes finalmente tendrán que solicitar la presencia de sus familiares. La gestión no estará a cargo del familiar, sino del reo va a recibir uno. Y nos decía, en relación a la población, el director de institutos penales, hay como 4.000 en Tacumbú, y son 1.200 aproximadamente quienes sí efectivamente reciben visitas o anteriormente recibían visitas diarias. Luego de este anuncio nadie se esperaba finalmente que se produzca un hecho como este. De hecho, y reitero, recién compartíamos las imágenes, los colchones encendidos. Eso genera mucha preocupación a juzgar, y a raíz del hacinamiento también que existe en el penal de Tacumú. Más de 3.800, 3.900 inclusive sería la cifra de internos. Recordar también que ya no se permite el ingreso de nuevos internos, una medida inclusive que data ya desde finales del año pasado. Estamos aguardando. Uh-huh. Si bien desde el Ministerio de Justicia ya hay una comunicación oficial de que se trata de un grupo reducido, evidentemente por tratarse de una cárcel, no hay que finalmente descuidar ninguna medida con respecto a la seguridad y con respecto muchas veces a las informaciones que llegan o vienen desde adentro. Uh-huh. Ahora, ¿en cuánto tiempo más se estaría implementando este protocolo sanitario? En un par de semanas, creo, ¿no? Estamos trabajando en el protocolo, decía el ministro, y evidentemente acá podemos observar inclusive que algunas y las más básicas ya existen, como por ejemplo el lavatorio, el desinfectante, también el jabón que es para el lavado de manos frecuente. Si bien no están recibiendo visitas, hay también procedimientos que siguen en curso, como la llegada y la asistencia de la defensa, por ejemplo, en el caso de aquellos que están aún en procesos y sin condena, los famosos presos sin condena, o aquellos que guardan prisión preventiva y que necesariamente requieren de la visita de sus defensores. Para ese tipo de casos ya está el protocolo establecido. Uh-huh. Ahora va a ser mucho más estricto una vez que los internos vayan recibiendo a sus familiares. Precisamente para ir no ir generando alarma, por lo menos desde adentro. Hasta ahora no se notifica alguna persona que esté herida, quemada o haya inhalado humo y eso le haya provocado una insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Pero se están alistando, aparentemente van a ingresar, Aníbal. Uh-huh.
Aparentemente van a ingresar los efectivos de antimotines, el grupo especializado de las Fuerzas de Operaciones Especializadas de la Policía Nacional, FOPE, alistándose. Supongo ya guardando algún tipo de orden o algún tipo de indicación de los superiores que puedan estar tomando el pulso a la situación desde adentro. Así que, y solo para que vayan dimensionando la magnitud y muchas veces la gravedad de casos como este, cuando se hablan de motines en establecimientos tan emblemáticos como lo que es Tacumbú, el fuerte despliegue policial desde la tanqueta, ahí sobre 24 proyectadas, las patrulleras de prácticamente todas las dependencias del área, las jurisdiccionales, las camionetas de la FOPE, los bomberos voluntarios de la Policía Nacional y ya los cascos azules alistándose a fin, aparentemente, de ir conteniendo o repeliendo cualquier situación que se vaya generando desde el interior de la cárcel. Las informaciones son oficiosas, comunicado del Ministerio de Justicia, decía Aníbal, que es un grupo reducido, solo trabajan bomberos de la Policía Nacional. Existen dificultades aparentemente, ahí hay movimientos, vamos a ver qué es lo que, el saludo protocolar, el saludo de cámara. Comisario, ¿qué se tiene adentro? ¿Alguna información si podemos conversar? Bueno, el jefe de comisaría. ¿Jefe de comisaría? ¿Comisario? Esperamos un ratito, por favor. Vamos a esperar al comisario, aparentemente va a recibir algún tipo de indicación. El comisario, en este caso jefe de la comisaría cuarta. ¿A dónde van? Vamos a ver si es que... Y si llega el jefe o un superior. Y vamos a ver qué es lo que acontece, Aníbal. Si es que finalmente se va a ir requiriendo la presencia de una mayor dotación de policías y va a haber la orden de ingreso. Pero desde el interior de la cárcel, Alexis, se escuchan gritos, reclamos, o volvió la calma definitivamente. Y a diferencia de otros casos, el último incendio que me tocó cubrir, vas a notar, Aníbal, que de aquellas ventanas que vamos a observar y de aquellas que se van observando a lo largo de lo que es la explanada de Tacumbú, solían haber internos que gritan o que expresan alguna situación siempre relacionada a la comida o a las visitas. Ajá. Ahora, por lo menos desde afuera, no se escucha nada. No oímos el grito. Muchas veces es muy perceptible el sonido de los gritos de los internos cuando el motín es de aquellos que generan mucha más preocupación que solo la simple quema de algunos colchones. Es decir, evidentemente, no puedo pecar de irresponsable al decir que todo está tranquilo mientras no tengamos una información oficial desde adentro. Claro. Pero tengo entendido inclusive que algunos internos están enviando sus materiales desde el interior, es decir, también que cuentan con la tecnología suficiente como para comunicarse. Yo creo, Alexis, que el sistema de agendamiento es el problema, porque no faltará que este sistema se preste, para no decir, no utilizar otro término, a muchas otras interpretaciones, y que otra gente sea más beneficiada a la hora de las visitas. Lo más seguro es que habrá gente que va a quedar relegada. Que existan privilegiados, sí. Claro, va a quedar relegada al momento de agendar. Vos sabés que todo ese tipo de suspicacias ya se van generando. Y es muy llamativo y coincide demasiado con eso de que se anunciaba hoy desde la cartera de Viceministerio de Política Criminal, inclusive las visitas del Ministerio de Justicia y Trabajo, Ministerio de Justicia en este caso. Entonces, ya molesto a raíz por este sistema de distribución, hay una protesta de un grupo reducido. 1.000 a 1.200 son los que frecuentemente reciben visitas de una población de cerca de 4.000, y en base a ellos se irá confeccionando y elaborando las listas. Y destacar esto, solo serán aquellas visitas formales, por decir de alguna manera, y está hasta ahora prohibido el acceso a las privadas. Esa es la información que hoy desataban desde el ministerio, y finalmente ya la consecuencia, una protesta aparentemente por ciertas limitaciones y evidentemente el cuestionamiento al sistema sanitario que será implementado. Están saliendo algunos guardiacárceles de ese sector, accede nuevamente a lo que es la zona ingresan nuevamente con la escopeta en manos. Solo se vino a llevar el termo de tereré. A juzgar también por la tranquilidad ya ahora de la Policía Nacional, destacar que al menos intervención policial ya no habrá. Intentamos conversar con el jefe de la dependencia jurisdiccional de la cuarta,
nos solicitaba que aguardemos. Solo 3 guardiacárceles se encuentran acá en las inmediaciones, otros agentes penitenciarios que van saliendo. Y para ir notando nuevamente, y vamos a ver si es que todavía vemos salir un poco de humo, porque veíamos el humo salir desde el centro, zona de capellanía, y detrás está zona de la Esperanza. Hablamos de que son los pasilleros, aquellos que no tienen alguna celda específica, quienes inician, y humo ya no sale, Aníbal. Al menos lo que se podría notar anteriormente, ahora ya no se ve. Evidentemente, de haber fuego, todavía se vería humo. Y humo, evidentemente, ya no hay. A pesar de que ya está cayendo el sol, podemos decir que la visibilidad es la que nos permite decir que humo, al menos, ya no podemos observar desde ese sector de la cárcel de Tacubú. Y ahora, solo aguardar también ya las declaraciones de las autoridades desde adentro. Pero de manera inicial, destacar que inhalación de humo, personas que hayan sido afectadas, reos internos que hayan sido afectados por la inhalación de humo o sufrido quemaduras o algún otro tipo de heridas durante la refriega, no se han reportado. Bueno, perfecto, Alexis. Vamos a volver en minutos nada más cuando tengamos alguna información oficial de parte de los intervinientes. ¿Te parece? Dale, señor, nos quedamos conectados. Aníbal, vos sabés que es amplio el despliegue de la Policía Nacional. Ahora está tomando intervención, está rodeando prácticamente todos los accesos del penal. ¿Qué pasó? Y es que informaciones finalmente son las que están trascendiendo. Llega la fiscal, la ministra Cecilia Pérez. Se habla de una situación mucho más grave adentro, aparentemente. Si bien en un principio se hablaba de que todo estaba controlado, ahora saltan versiones y evidentemente vamos a tratar de acceder a las mismas ya, porque, bueno, también no queremos pecar de irresponsables al momento de brindar la información. Cecilia Pérez está vendiendo la camioneta. Al parecer, los internos habrían malinterpretado el protocolo que se filtró por él. Hablaba inclusive de que mañana iban a estar explicándoles con el doctor Iván Allende y el viceministro, en este caso, la situación real con respecto al nuevo protocolo. Cecilia Pérez diciendo, vamos a... Ministra, ¿qué información se tiene desde adentro? ¿Cuál es la información que tiene? Tranquilo. Hasta las aglomeraciones, por favor. Ministra, ¿qué informaciones se tiene adentro? No, yo estoy viendo, vengo a hablar ahora con el director, que me dijo que ellos, primero hay que aclarar de que acá nosotros todavía no resolvimos absolutamente nada, que acá vino alguien a pegar algún cartel diciendo cierto, poniendo ciertos requisitos, entre ellos el COVID negativo, y eso todavía no se resolvió. Acá ven ustedes que yo estoy recibiendo la llamada de salud, el protocolo hay que resolverlo con salud, y eso, la decisión todavía no se tomó. ¿Adentro qué reporte se tiene? No, que estaban haciendo cánticos, que el tema de que se quemó, todo lo que se quemó ya no, que era basura, que no era quemazón. Sí, pedían mi presencia o la del viceministro, y ahora estoy viniendo. ¿No están de acuerdo, ministra? Con que se requiera eventualmente, porque todavía ellos piden la nulidad de un protocolo que todavía no se decretó, ¿verdad? Mañana ese protocolo se estaría aprobando. No, es cierto eso. Esto le digo, acá hay una mala comunicación y hay también gente que tiene mala intención, ¿verdad? Porque ese protocolo todavía no se resolvió. Y una vez que nosotros resolvamos, tenemos que trabajar con los directores, que tenemos mañana una reunión con los directores de los centros penitenciarios para establecer los espacios físicos, porque acá hay que ver en qué lugar van a poder estar apartados, ¿verdad? Porque las visitas sociales son las que fueron aprobadas ahora. ¿Las visitas no empezaron todavía oficialmente? No, todavía no comenzaron las visitas. ¿Hay personas fallecidas ahora en el interior? Voy a entrar a ver qué es lo que está pasando. ¿Se maneja esa información? No, a mí me dijeron que no. ¿Qué es lo que te comunicaron, ministra? Que se quemó basura, que quemaron basura y que estaban cantando ahí. ¿Sí, que salió la cara que inclusive colchones se llegaron a quemar? Sí, pero no eran colchones, me dijo el director. Ahora estoy viniendo. ¿Personas heridas, internas heridas? Voy a ver ahora, hasta ahora no tengo. Ministra de Justicia, y es con relación a que se está requiriendo de su... Hay madres aparentemente, a ver. Señores, vamos a acercarnos, hay un grupo de personas ahí que está... No, son pobladores de este sector. Pues voy a preguntar si son familiares. ¿Ustedes son familiares de alguien?
Ahí justamente vamos a recuperar la comunicación con Alexis Aveiro. Llegó la ministra de Justicia hasta la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para dialogar con este grupo de reclusos. Desde prensa del Ministerio de Justicia dijeron un grupo reducido de pasilleros que estaba protestando justamente por este sistema que se quiere establecer para restablecer las visitas en todos los reclusorios. El reporte que tiene la ministra Cecilia Pérez desde el interior de la prisión es que quemaron basura y que ya estaba todo controlado y que solamente y que debido a la exigencia de los internos de que ella esté presente o el viceministro, optó por acudir hasta la Penitenciaría Nacional, pero hay informaciones que indican que en el interior la situación está mucho más tensa de lo que estamos pensando. Hay que cotejar y esperemos, obviamente, como decía Alexis, la confirmación oficial desde el interior de la cárcel de Tacumbú. Hasta ahora no hay un protocolo, un sistema aprobado por las autoridades penitenciarias y mucho menos por las autoridades sanitarias para rehabilitar las visitas. En principio se habla de una persona por interno y que primeramente el interno tendrá que agendar, establecer el día y la hora y quién es la persona que irá a visitarlo. Y también se mantiene prohibida la utilización de las privadas en todas las penitenciarías del país.